Hola amigos, me encuentro haciendo una pequeña reseña tutorial de la página Roll20. Primero, para encontrar la página, pues podemos depender de nuestro amigo el confiable Google, y escribimos Roll20 y bueno, pues nos va a aparecer, ¿no?, la red. O también podemos poner directamente la dirección, que es roll20.net. aquí la tengo, entonces le voy a dar clic. Muy bien, aquí estamos. En Roll20 puede estar lo típico de cualquier página. Podemos entrar directamente siendo ya parte de la página, pero en nuestro caso lo que queremos es registrarnos, pues somos jugadores nuevos, ¿no? Entonces le vamos a dar en esta sección que es Sign Up, le vamos a dar clic. Y muy bien, nos van a aparecer los datos básicos de cualquier página, ¿no? En este caso son el primer nombre, segundo nombre, que puede ser cualquiera, obviamente, el correo, el password, repetir el password, señalar si queremos que nos envíen una carta con las noticias de la página. En este caso yo no lo hice. Y finalmente, pues acordar los términos de servicio, ¿no?, que es algo que nadie lee, pero pues siempre tenemos que acordar. Entonces ya en este caso le darían continue y pues esperarían a recibir la respuesta en correo, o en mi caso entrarían inmediatamente a la página, ¿no? Muy bien. Una vez que entran y que se registren, van a entrar inmediatamente a la sección de campañas. En esta sección, que se llama My Campaigns, ustedes van a poder empezar a crear campañas, ¿no? Vamos a crear una campaña, que es precisamente este símbolo que se encuentra acá. Le damos clic. Esperamos a que cargue la página y se iría poniendo una nueva campaña. Ahora sí está un poco lenta y ahí está. Muy bien, lo primero acá en nombre es en name and tags es poner el nombre que queremos que tenga la campaña, que sería campaña tutorial. Poner el tag, que en este caso sería el tipo de juego, como podría ser Dungeon Crawling, o el juego específico, como podría ser Dungeons and Dragons. Digamos que vamos a ponerle Dungeons and Dragons. Aquí está. Bueno, no es necesario que le pongamos nada en el tag si no queremos. Y eso sería todo, porque la sección de abajo es de módulos. Los módulos serían campañas ya preconstruidas, pero de momento la página se encuentra en beta y pues no está accesible esta opción. Entonces solamente le vamos a dar estoy listo a crear una campaña. Lo siguiente es que empezaría a cargar, y lo que vendría ahora sería la descripción de las diferentes herramientas con las que vamos a contar para construir nuestra campaña. Continuamos.